Entonces esto nos lo preguntamos nosotros y está ahí donde hemos creado este fondo, que se llama GVC Gaesco, 300 lugares en el mundo, que vamos a ver un poquito el tema, que es el motor de rentabilidad que buscamos con este fondo, es esto, es la creciente clase media mundial y su gasto en turismo global. No en otras cosas, pero en turismo global sí. Entonces, vamos a ver. El tema que tiene el turismo respecto a otras cosas, hay un tema de demanda y de oferta, ¿de acuerdo? El tema de demanda, a ver, ¿por qué está en línea recta? ¿Por qué la gente a la que tiene algo de disponible viaja? ¿No? Eso lo insertamos más como un tema de demanda, no ya como lujo de turismo, sino demanda como una necesidad vital. Aparte, hoy puedes viajar con muchos presupuestos, ¿de acuerdo? Un presupuesto más caro, un presupuesto más barato, pero la gente a la que tiene algo de disponible viaja, ¿no? Entonces, es una necesidad vital más que lujo. Pero luego vamos al tema de la oferta. El tema de la oferta es, a ver, antes decíamos coches, relojes, añadidos smartphones, todo esto puede fabricarse. Podemos fabricar más coches, podemos fabricar más relojes, podemos fabricar más smartphones, pero los lugares en el mundo al que va el turista global no son tan fabricables. Porque resulta lo siguiente, si yo en mi país tengo una playa muy bonita y me voy a otro país, no iré a ver una playa como la mía que ya tengo, o como la montaña que ya tengo. O sea, la diferencia entre el turista local y el global es muy importante. El local va a lo que tiene a mano, ¿de acuerdo? Y siempre hay cosas bonitas a mano, siempre. El global no. El global que salta va a ver algo que solo está allí, si no, no va, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estos son ejemplos para que lo vean. Entonces, ¿qué hemos cogido nosotros? La idea es decir, mirar, bueno, le hemos dicho 300 lugares, a ver, le podíamos haber dicho 400, 500, 200, el concepto que has detrás es, miren bien, todas estas personas en el mundo que están entrando y están siendo clase media, el chino que entra en la clase media, etcétera, etcétera, quien sea, hay unos sitios en el mundo que va a querer ir si puede, ¿de acuerdo? A lo mejor va a querer ir a Nueva York, alguna vez en su vida, a París, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Estos lugares donde la gente más quiere ir son los que son. Seguro que dentro de 10 años algunos han cambiado. Por ejemplo, Dubái, antes de hacer estas construcciones tan espectaculares, pues no era un sitio de turismo y hoy lo es. Pero cuidado porque con los años, de estos 300, ya digo, por poner un límite, cuidado porque de estos 300, pocos van a variar. Muchos van a seguir siendo los mismos. Y eso es lo que vamos a buscar. Es decir, un gasto de la clase media, pero que va a ir a unos sitios que son fijos. Ven ahí el tema de oferta que es muy distinto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos cogido, ustedes saben que igual que hay guías de viaje locales, tú vas a un país y tienes tus guías para comprar, existen guías de viajes globales. ¿De acuerdo? Que bueno, ¿cuáles son los lugares en el mundo para ver? Está claro que estas guías no son todas iguales. O sea, en el mundo no hay 300 lugares más vistos y ya está. No, los anglosajones tienen más tendencia a ir a unos sitios que otros, nosotros igual más a unos que otros, es decir, hay variantes. Y entonces aquí lo que hemos puesto para ver un poco el concepto de lo que estamos haciendo, hemos cogido una de estas guías. A ver, se va a ver en dos minutos que tiene un componente anglosajón, pero es que esta guía nos ha permitido, ¿por qué la hemos puesto aquí? Porque aparte de estar los lugares, esta gente tiene una aplicación de iPad donde la gente que la utiliza dice, la gente, yo he estado aquí y yo quiero ir aquí. Lo cual nos permite, no es que ellos den una guía, ¿no? Hemos tenido que buscar uno a uno a ver cuáles eran los 300. ¿No? Entonces, digo unos cuantos primeros para ver el concepto, para que se entienda bien, y después diré cuáles son los españoles que aparecen aquí. ¿No? Por ejemplo, los primeros nos sorprenden, insisto, tienen un sesgo anglosajón claro, ¿eh? Luego lo vamos a ver con las estadísticas. Nueva York, París, Walt Disney Orlando, San Francisco, Londres, Las Vegas Strip, bueno, el Strip de Las Vegas, vamos, Los Ángeles, Roma, Washington, Chicago, Venecia, Gran Cañón, Boston, Florencia, Cataratas del Niágara, South Beach, Miami Beach, el Zoo de San Diego, Ámsterdam, el French Quarter de Nueva Orleans, Los Cayos de Florida, California, bueno, Napa y todo esto, Lucca, Pisa, Viena, el Big Sur de Estados Unidos, Oahu en Hawái, la Acrópolis de Atenas. Por ejemplo, la primera aparece es 27, aparece Gaudí y la Sagrada Familia, Barcelona. Claro, ¿esto qué es? Esto es lo siguiente, esto es un ejemplo exacto del tema global. Resulta que alguien, pobre hombre que fue denostado en su tiempo, casi lo machacan, ¿eh? Aquí se ve que los reconocimientos siempre llegan cuando ya te has muerto, pero el pobre hombre, pues oye, construyó de una manera que ahora resulta que si alguien quiere ver modernismo, tiene que ir allí.
No está. No está en Chicago. Tú vas a Chicago y lo siento, no hay modernismo, ¿no? Entonces, esto es el turista global. El que se mueve para ver algo. Por ejemplo, 28 aquí aparece Yosemite, 29 en Madrid. Quien quiere ir al Prado está aquí. No, no está en otros sitios. O sea, es de cajón. El 30, bueno, Seattle. No sé, voy a decir unos cuantos. El 31, pues la Opera House de Sydney. El 32, Maui en Hawái. El 33, el Cabo Cañaveral. El 34, bueno, aquí aparecen conceptos, no tiene por qué ser sitios, en esta guía en particular, pues los restaurantes de Nueva Orleans. El 35, Hong Kong. 36, otra isla de Hawái. El 37, este es muy americano, Independence de Filadelfia. El 38, Stonehenge. No sé, River Wall, San Antonio. El 40, Yellowstone, Beijing, Nueva Orleans, Praga, la Plaza Antigua. Nueva Orleans otra vez, pero ya no la música, sino que el distrito de jardines, Edimburgo, Mónaco, las ciudades de la Toscana, Tokio, las pirámides de Egipto y, por ejemplo, la plaza del Duomo de Milán. Pero vamos a ver, estos son 50, esto ya os digo, americanos. ¿Qué más salen? Ahora voy a decir solo las españolas, tranquilos que no voy a decir las 300. Luego sale, en la posición 68 sale la Ciutat Vella de Barcelona. O sea, la parte de Antigua es muy apreciada. O sea, a nosotros ya la tenemos muy vista, pero es muy apreciada, ¿eh? Luego, por ejemplo, en la parte 106 sale Sevilla, ¿de acuerdo? Por ejemplo. 149 la Alhambra de Granada, en esta una. 183, este es otro ejemplo. Sale el Parc de Montjuïc de Barcelona. ¿Pero qué quieren los americanos con el Parc de Montjuïc de Barcelona? Pues algo muy curioso. El Parc de Montjuïc de Barcelona, que al final hay una serie de museos, por ejemplo, hay un museo, bueno, está el de Miró, que puede decirse que no está en otro sitio, pero no es por Miró. Es precisamente, justamente, lo que más les llama la atención es el Manac, que lo de las iglesias, aquello que hicieron de las iglesias del románico, de los ábsides, de sacarlas de las iglesias y ponerlas en un museo tal cual, no está en ningún sitio en el mundo. Luego, el hombre que quiere ver eso, o lo ve aquí o no lo ve. Este es el tema de turismo global, para poner ejemplo, ¿no? ¿Qué más cosas salen? Creo que salía, por ejemplo, 248 sale Valencia, 282 esta gente sale la Costa Brava, 287 la Mezquita de Córdoba y 291 San Sebastián, ¿no? Entonces, el tema es, no son estos 300 lugares los que nosotros visitamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es una guía claramente anglosajona. Si vemos aquí, esto es un poco los 300 lugares estos donde están. Resulta que en esta guía el 38% de lugares está en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un sesgo muy americano, anglosajón. Pero claro, juntamos estas guías, estas y otras, ¿pero con qué? Con realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde va el turismo de verdad. Porque está la Organización Mundial de Turismo que te dice, oiga, que a Estados Unidos va el 16% de turismo del mundo, no el 33%. Luego ahí se ve el sesgo, ¿no? Está claro que nosotros ahí vamos a invertir más por esto de aquí. Es decir, si en Europa concentra la mitad, un poquito más de la mitad, de los turistas globales, está claro que vamos a tener en cuenta la realidad, más allá de que una guía te diga más por aquí y otra guía te lo sesgue en otro sentido. Al final, hay un índice, que es este índice, el Stocks Global 1800 Travel and Leisure Index, que tiene 80 componentes, más o menos una cuarta parte americanos, una cuarta parte japoneses, una cuarta parte europeos y una cuarta parte, vamos a poner, de diferentes sitios, básicamente emergentes, con nombres que todos pueden conocer. Y entonces vamos a poner ejemplos de lo que hacemos aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, hay un fenómeno de éxito espectacular que es Booking.com. O sea, Booking.com creo que cada día reserva 500.000 de habitaciones. Puedes utilizar Booking.com si vas a Australia o si vas aquí a 100 kilómetros. Está todo ahí. Y con todos los hoteleros que hemos hablado nosotros de Booking.com, todos están contentos. Marcan el precio ellos, ven lo que hacen las competencias, hacen sus ofertas, con lo cual es un sistema que va más. Esta en concreto no cotiza Booking.com como tal, pero es Priceline.com. Esto ha cambiado. Esto, muchas de las reservas que se hacían antes, evidentemente, pues ahora se hacen aquí en todo el mundo, además, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo. Esto es Priceline, ¿eh? Esto es un ejemplo de compañía. Ahora vamos a ver. Este es el índice, lo que ha hecho este índice de referencia en los últimos años, ¿de acuerdo? Y esta es la proyección que hace la propia, digamos, Organización Mundial de Turismo de cómo va a ser la evolución futura del turismo global. Y lo que está diciendo es que en unos 15 años aproximadamente, de 1.087 millones de personas, va a haber 1.800 millones de personas que hagan este tipo de turismo y crucen su frontera para hacer turismo.